Vamos a ver la expresión de los grupos sanguíneos. Este video es el requisito para el siguiente video, porque todo el tiempo vamos a estar mencionando si el paciente tiene un gen que codifica para tal grupo sanguíneo. Entonces, para que no haya confusión, vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que el paciente tiene el gen que codifica para tal grupo sanguíneo. Entonces, en el video anterior ya vimos que los grupos sanguíneos tenemos la clasificación ABO y la clasificación del grupo RH o del antígeno RH. Ahorita pues lo voy a explicar con el grupo o con la clasificación ABO, pero pues es lo mismo para el grupo o para el antígeno RH con pues sus ciertas diferencias, pero va a ser básicamente lo mismo. Entonces vamos a poner, aquí está una célula, aquí está una célula y todas las células contienen los 23 pares de cromosomas, pares de cromosomas. Entonces es una célula y tiene, digamos, el cromosoma 1 materno, cromosoma 1 paterno, cromosoma 2 materno, cromosoma 2 paterno. Y así nos seguimos con los 23 pares. Entonces vamos a agarrar, digamos, aquí ponemos un par de cromosomas. Ahora voy a volver a poner esta célula. Aquí está la célula. Aquí está la célula. Aquí está el núcleo de la célula. Y nada más voy a poner un cromosoma, no voy a poner los dos pares, nada más voy a poner un cromosoma y no estoy poniendo los 23 pares, nada más estoy agarrando uno. Nada más estoy agarrando, digamos, este cromosoma. Y como ya sabemos, el cromosoma está compuesto de doble cadena de DNA e histonas. Entonces, un cromosoma que es este que está aquí. Los cromosomas están compuestos de DNA, doble cadena de DNA, y están unidos con las histonas. Entonces, voy a poner nada más la doble cadena de DNA que se une a las histonas que conforman este cromosoma. No voy a poner las histonas, nada más voy a poner la doble cadena de DNA. Y ya sabemos que la doble cadena de DNA pues tiene la forma de alfa hélice, pero lo voy a poner lineal para hacerlo más fácil. Entonces, ahora sí, aquí tenemos la doble cadena de DNA que conforma al cromosoma, unido con histonas que no lo estoy poniendo. Entonces, aquí, obviamente no puedo poner todo el cromosoma porque el cromosoma es súper, súper largo. Entonces, nada más estoy poniendo un cachito de cromosoma, que es eso que puse aquí. Y nada más puse un cromosoma, no puse los 23 pares de cromosoma, nada más puse un cromosoma. Ahora, cuando llegue la RNA polimerasa, aquí tenemos una enzima. Y esa enzima es la RNA polimerasa, RNA polimerasa. Y como ya vimos en otros videos, la RNA polimerasa se va a unir a la región promotora del DNA. Entonces, aquí en el DNA tenemos una secuencia, aquí una secuencia que se llama la región promotora, región promotora. Y es una secuencia específica de DNA, es una secuencia de nucleótidos que no codifica para proteínas. O sea, esto no lo vamos a convertir a RNA. Esta región promotora no se convierte a RNA. Esta región promotora nada más es el punto en donde va a llegar la RNA polimerasa. Entonces la RNA polimerasa se va a unir a la región promotora. Aquí se une la RNA polimerasa. Y es hasta que termina la región promotora, o sea, aquí, que ya terminó la región promotora, en donde ahora sí viene el DNA que va a ser transcrito a RNA. Entonces, este DNA va a ser transcrito a RNA. Entonces, llega la RNA polimerasa, se une a la región promotora y de aquí vamos a tener transcripción de RNA. Esto que salió es RNA sintetizado por la RNA polimerasa, pero lo sintetizó leyendo este DNA. Entonces, leyó esta parte de DNA y este RNA finalmente se va a salir del núcleo. Entonces, vamos a tener RNA ahora aquí en el citoplasma. Y aquí en el citoplasma, el RNA se va a meter a los ribosomas. Y finalmente esto va a codificar para proteínas. Ahora, el RNA puede ser traducido, o sea, puede pasar aquí a través de los ribosomas y los ribosomas van a hacer la síntesis de proteínas. Puede suceder aquí en el citoplasma o puede suceder en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí tenemos un aparato que se llama el retículo endoplásmico rugoso. Y ya vimos en otros videos que dependiendo de si las proteínas van a quedar transmembrana o se van a quedar en el citoplasma o si van a quedar dentro de los lisosomas que están aquí en el citoplasma, pues ya depende de que si el RNA se va a traducir, o sea, si va a ser leído por el ribosoma aquí en el citoplasma, o si finalmente el RNA va a ser leído aquí en el retículo endoplásmico rugoso y finalmente va a ser la proteína que quede aquí en el retículo endoplásmico rugoso, finalmente va a pasar al aparato de Golgi. Todo ese proceso ya está en otro video. Ahorita ya nada más va a ser la proteína final que pues va a quedar aquí en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico rugoso. La proteína va a quedar en el retículo endoplásmico rugoso.
Entonces, este RNA que salió, este RNA que salió, en parte va a ser traducido aquí a proteínas en el citoplasma, pero otra parte va a ser traducida aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, aquí, en el retículo endoplásmico rugoso, vamos a tener ribosomas que van a estar leyendo este RNA y van a convertir el RNA, o no es que lo van a convertir, lo van a leer, y a partir de la lectura del RNA van a producir una proteína. Esta proteína está aquí, en el retículo endoplásmico rugoso. Y de aquí, del retículo endoplásmico rugoso, va a pasar al aparato de Golgi. Esto es el aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Y es aquí en el aparato de Golgi, en donde a esta proteína que fue traducida a partir de leer este RNA aquí en el retículo endoplásmico rugoso, ahora esta proteína que está en el aparato de Golgi, se le van a ir pegando polímeros de glucosa. Polímeros de glucosa. Polímeros de glucosa. Y finalmente, esta proteína que ya tiene polímeros de glucosa es lo que va a quedar aquí en la membrana. Es lo que va a quedar aquí en la membrana. Y vamos a poner, por ejemplo, una estructura así. Esto se va a llamar un antígeno y se llama antígeno A. Antígeno A, o sea, esta estructura específica de esta proteína que tiene polímeros de glucosa, a esta estructura específica se le llama antígeno A. Y ya vemos que esta proteína originalmente vino de aquí, del aparato de Golgi, que se le pegaron muchos polímeros de glucosa. Y esta proteína vino del retículo endoplásmico rugoso, porque aquí fue donde los ribosomas leyeron el RNA y lo convirtieron, o bueno, no lo convirtieron, pero leyeron el RNA y aquí produjo la proteína. Y antes este RNA pues estaba en el citoplasma, y antes estaba aquí en el núcleo. ¿Y de dónde vino este RNA? Porque la RNA polimerasa sintetizó este RNA, pero lo sintetizó a partir de este DNA. Entonces, este DNA finalmente dio lugar a este RNA, y este RNA finalmente dio lugar a la proteína de aquí, que finalmente se le ponen polímeros de glucosa y va a terminar aquí en la membrana. Entonces, esta proteína que ya tiene polímeros de glucosa se dice que fue codificada o que es codificada en este segmento de DNA. Eso es lo que queremos decir cuando decimos está codificada. Entonces, si decimos esta proteína o el antígeno A, que es una estructura específica de esta proteína que tiene un montón de polímeros de glucosa, decimos el antígeno A está codificado en este segmento de DNA. Esto quiere decir que este segmento de DNA va a ser leído por la RNA polimerasa, va a convertir o va a ser un RNA, ese RNA se va a salir al citoplasma, el RNA va a ser leído por los ribosomas, primero aquí en el citoplasma y luego aquí en el retículo endoplásmico rugoso, se va a producir una proteína, esta proteína va a pasar del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi, y del aparato de Golgi se le van a poner polímeros de glucosa y vamos a terminar en una proteína aquí insertada en la membrana. Esto quiere decir que este gen codifica para este antígeno, para el antígeno A. Entonces, si decimos, por ejemplo, vamos a agarrar otro cromosoma, vamos a agarrar, digamos, este cromosoma, entonces vamos a poner otra vez la célula, aquí está la célula, aquí está el núcleo, y aquí tenemos este cromosoma, doble cadena. Entonces, si decimos, este gen va a codificar para el antígeno B, entonces vamos a poner el antígeno B, digamos, el antígeno B es así, lo que sea una estructura distinta. Este va a ser el antígeno B. Entonces, este gen codifica para el antígeno B. Esto quiere decir que de aquí vamos a hacer un RNA. A partir de esta secuencia de DNA, se hace un RNA. Este RNA se va a pasar al citoplasma. Luego el RNA va a pasar aquí, al retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico rugoso. Y aquí en el retículo endoplásmico rugoso, el RNA es leído por los ribosomas. Y aquí se produce una proteína. Esta proteína pasa al aparato de Golgi. Aquí en el aparato de Golgi se le pegan polímeros de glucosa, obviamente de una manera distinta a la que se hizo aquí. Y finalmente vamos a tener una proteína aquí transmembrana. Entonces, este antígeno ahora es el antígeno B porque es una estructura distinta a este. Y obviamente está codificada aquí. Entonces decimos, el antígeno B está codificada en esta secuencia de DNA. Eso es a lo que nos referimos con decir que está codificado. Entonces ya nada más vamos a decir el grupo o el antígeno B está codificado en tal gen. El antígeno A está codificado en tal gen. Entonces vamos a ponerle nombre a los genes. El gen que codifica para el antígeno A se llama gen I y una A como superíndice. Si no tenemos este gen y en lugar de tener este gen, tenemos el gen que codifica para el antígeno B, el gen que codifica para el antígeno B se llama antígeno I superíndice B. O podemos tener los dos genes, podemos tener que uno de los cromosomas tiene este gen, tiene el gen IA, y otro de los cromosomas, o sea, el alelo, digamos, este fue el cromosoma paterno, este cromosoma materno. El cromosoma materno puede tener aquí el gen IB.
Entonces sería un paciente que va a expresar los dos antígenos. Va a expresar el antígeno B, porque ya vemos que este cromosoma que contiene el gen IB codifica, ya vemos que se codifica, codifica para el antígeno B. Mientras que en el cromosoma paterno, dijimos, tenemos el gen IA y el gen IA codifica para el antígeno A.